nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. E vamos fazer uma breve apresentação, muito rápida, pelo adiantado da hora, mas queremos registrar dois trabalhos que são fruto desse esforço que nós fazemos dentro do Instituto para criar e divulgar o pensamento crítico latino-americano. Nós estamos fazendo hoje o lançamento desse livro, O Processo de Dominação Política no Equador, do grande sociólogo Agustín Cueva. Aqui no Brasil é para dizer que o Equador existe, e que existem intelectuais que pensam a realidade equatoriana, e é um clássico da sociologia latino-americana, e Agustín Cueva é um clássico, um dos autores clássicos da sociologia latino-americana, que nós, aqui no IELA, na associação com a editora Insular, está aqui o Nelsinho Rolim, a quem a gente também agradece uma vez mais, e é o quinto tomo dessa coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano. O sexto tomo vai sair em breve, é o livro também luminoso de Alberto Guerreiro Ramos, que se intitula Mito e Verdade da Revolução Brasileira, um livro de 1962. E hoje, por uma feliz coincidência, está aqui entre nós, deu uma conferência aqui, o René Baez, que é do Equador, e que foi o primeiro editor, o editor de Agustín Cueva no Equador. O Agustín, inclusive, cita ele aqui. E veja que coincidência, como o nosso mundo do pensamento crítico é pequeno, que no dia do lançamento o René está aqui e eu solicitei a ele que ele fizesse um breve comentário sobre essa relação com Agustín Cueva, que foi um sociólogo que teve uma vida muito breve, morreu aos 56 anos, no auge da sua produção intelectual e deixou um legado teórico da mais alta importância para a sociologia e para o pensamento crítico latino-americano. Muchas gracias, Nildo, por su presentación, su generosa presentación. Siempre para acá. Yo me he comprometido a referir la parte anecdótica, circunstancial, de la primera edición, porque, como insinuó Nildo, hay algo de eso referido en el propio prólogo. Los hechos concretos, y que ahora, por designio de los astros, me permite conversarles a ustedes, son los siguientes. Agustín Cueva era director. Agustín Cueva fue el fundador de la Cátedra de Sociología en la Facultad de Jurisprudencia de esa misma universidad. La universidad fue fundada por Simón Bolívar, igual que la Universidad Central de Venezuela y la Nacional de Colombia. Fue una expresión de la creencia de Bolívar en el pensamiento laico. Porque antes la educación, como en todos nuestros países, estuvo bajo el control de la Iglesia Católica. Agustín Cueva estuvo en Concepción, Chile, en un seminario como estos, cuando llegó la noticia del autogolpe de Velasco Ibarra, uno de los personajes populistas de derecha, yo no sé si populistas de izquierda, entre paréntesis, que
le habrían impedido volver al Ecuador y mantener sus derechos civiles. Un momento muy tenso. Y menos al director de sociología. Sociología era a la sazón el núcleo más insurgente de la Facultad de Jurisprudencia y de toda la universidad. Y en ese marco se distinguía a Agustín Cueva por ser un, a mi juicio, un intelectual que hacía que sus ideas se respeten por su propia forma de comportamiento. Él nunca hizo populismo académico. El caso es que Agustín no podría regresar. Pero días antes del viaje de Agustín Cueva a Concepción, circuló la noticia, yo lo vi en un periódico vespertino, que Agustín Cueva había ganado una mención en el concurso Casa de las Américas con su libro El proceso de dominación política en el Ecuador. Y la otra mención, no dieron premio. En esa edición, en ese año, la Casa de las Américas no dio premio, dio menciones de honor al proceso de dominación política y a las venas abiertas de América Latina. Las venas abiertas de América Latina seguramente es el libro que más se ha editado en el continente. Agustín, representando al Ecuador, un país pequeño, poco conocido, sin embargo, a partir de un compromiso en que yo tengo que agradecer la generosidad de Agustín, que me confiara la edición a alguien que regresaba al país, siendo que yo no era editor, es algo que me ha llevado a establecer la biblioteca Agustín Cueva, algunos de esos materiales querría enviar acá. Creo que habrá alguna posibilidad de enviarles libros que acá no se los conoce y que sí tenemos disponibles en Quito. Bueno. En Agustín Cueva, sobre todo, hay que descartar su mentalidad totalizante. Él no fue un sociólogo puro. Al mismo tiempo, fue un crítico literario. Y un crítico literario que, además de dejarnos, para citar dos obras fundamentales, El proceso que dio una nueva orientación al pensamiento académico en el Ecuador, en el campo de la sociología, en el campo de la crítica literaria, dejó un libro que es clásico en el Ecuador, un libro que es clásico en el Ecuador y que se llama Entre el aire y la esperanza. Pero en una proyección mayor, Agustín Cueva hace un prólogo por pedido de García Márquez a sus dos obras mayores, a una de las dos obras mayores. Me estoy refiriendo a Cien años de soledad y El coronel no tiene quien escriba. Por pedido de Agustín, preparar un volumen, creo que es el número 35 de la Biblioteca Ayacucho. La Biblioteca Ayacucho es un proyecto que ha tenido larga vida y muy fructífera. En el número 35, ahora creo que está en el número 150, han reproducido las cosas más interesantes del pensamiento latinoamericano. Pero en el caso concreto, Agustín Cueva, y es un texto que yo me comprometo a enviarlo acá, hace el análisis de la obra, hace el análisis literario de Cien años de soledad, y esa es una obra monumental de crítica literaria, aparte de una contribución en el campo de la sociología, a mi juicio la contribución mayor, el desarrollo del capitalismo en América Latina, ganadora del premio siglo XXI, ahí por el año 78, que es un libro que ha sido reeditado y que sigue siendo
un texto básico en la universidad, en las facultades de ciencias sociales de la UNAM. Ese es el marco que quería referir ahora brevemente para que tengan una idea sobre todo de la visión, de la significación, de la trascendencia de Agustín Cueva, a quien se le considera, particularmente yo lo considero, como el primer pensador ecuatoriano del siglo pasado. Muchas gracias. Gracias, René. Está aqui também conosco Paulo Capella, que é do IELA, e ele quer fazer a apresentação aqui de um trabalho novo que eles estão fazendo o lançamento hoje também. Bom dia. Boa noite a todos. Só para contextualizar esta obra, em edições anteriores da Jornada Bolivariana, nós produzimos esse livro que foi muito importante pela conjuntura do nosso país recebendo dois dos maiores eventos esportivos do planeta, que é a Copa do Mundo e Olimpíadas. Então, junto com ela, nós produzimos uma jornada bolivariana para discutir esse tema, que o título foi Mega Eventos Esportivos, Suas Consequências, Impactos e Legados para o Continente Latino-Americano. Nesse momento, nós também tivemos como um dos conferencistas o Ed Kotler, um sul-africano, que também é muito importante nesse momento que a gente está vendo aí, de passar limpo o esporte em nível mundial. E ele, junto com um grupo de marxistas sul-africanos, ele produziram um livro que o IELA, junto com o Vitral Latino-Americano de Educação Física, Esportes e Saúde, traduziu de forma inédita, através da editora Insular, para a língua portuguesa. Chama-se Copa do Mundo na África do Sul, Um Legado para Quem?, que é uma obra importantíssima para entender esse fenômeno esportivo. E, na sequência, nós colocamos em prática um projeto que a gente vem construindo a partir da concepção teórico-sociológico-crítico latino-americana e com o campo crítico da educação física brasileira, que é uma coisa muito pouco conhecida e tem um ineditismo muito importante. Então, nós fizemos uma reflexão, uma crítica, estudos e uma possibilidade prática, que é o esporte educacional, uma experiência de um centro de referência nesse esporte. E que Marx fazia essa pergunta, né? Quem educa é o educador. Então, tem um projeto de formação para fazer uma reconversão nesse modelo de formação de pessoas que vão educar sobre a corporeidade, e tem uma proposta de esporte que não coloca as pessoas numa dimensão que parece que é a única, que é botar um competindo contra o outro. E essa concepção a gente vem denominando de libertadora biocêntrica. Então, é uma parceria do nosso núcleo, que é articulado ao IELA, e que teve a participação muito direta minha e da companheira Elaine Tavares, a jornalista. Eu queria falar, encerrando a minha fala, duas coisas muito importantes, que nós vamos ainda produzir outras obras sobre isso, que é a dimensão política do esporte. Uma pequena cidade do Brasil, dentro de um pequeno clube de futebol, que os clubes de futebol estão se tornando de clubes associativos em clube empresa, e nós estamos trabalhando nessa reconversão. E uma das coisas importantes desse projeto, por exemplo, é que nós defendemos os clubes de futebol como a única possibilidade de lazer presencial que a população tem acesso. E a partir dessa presença física, que é isso que está acabando nos clubes e no esporte, a gente democratizar as práticas e fazer política. Para vocês estimularem a ler essas propostas, quando chegamos, tinha um assessor de marketing nesse ambiente, e que era um clube que tinha a aspiração de chegar na primeira divisão. Rio Grande, o Sport Clube Rio Grande, merece a primeira divisão. Imediatamente, nós trocamos o slogan para o slogan que é o seguinte: o Sport Clube Rio Grande como um polo
esportivo da transformação social. E daí para diante, o presidente do conselho, que é quem nos convocou para essa tarefa, se transformou em presidente do clube. Um vereador de uma cidade extremamente conservadora, ele se torna um vereador, o terceiro mais votado do Brasil, e leva uma força política para dentro da Câmara Municipal. Imediatamente se torna o deputado, primeiro deputado do campo estadual do Campo Crítico, a ser eleito num debate político, e hoje ele é um prefeito da cidade. E agora nós vamos seguir ele passo a passo para ver quais são as possibilidades de a gente fazer uma transformação popular, e o esporte não pode ficar fora disso. Quero também dizer como é importante a questão da gente tirar informações corretas de dentro desses ambientes. E aí, a Elaine Tavares, a nossa querida Elaine Tavares, teve uma importância fundamental através dessas novas mídias sociais. Uma notícia dessa disputa que nós temos no campo esportivo, que atingia 10, 20, 30 pessoas, só em um dia ela teve 2 mil acessos a essa nova forma de produzir um contraponto também nesse elemento cultural que a gente tem que levar, porque a América Latina tem outra corporeidade que não é a que está colocada nos esportes empresariais e como tem sido colocado por essas agências internacionais FIFA e Comitê Olímpico Internacional. Então é isso, esse livro, essa trilogia e esse livro em especial mostra um pouco desse esforço do IELA de também ter uma atuação concreta nessa realidade, nesse campo de conhecimento. Então é isso. Nós vamos começar agora a sessão de hoje. Eu chamo para compor a mesa aqui comigo Cláudio Katz. Cláudio é um destacado intelectual latino-americano, professor da Universidade de Buenos Aires, e, a exemplo de todos os demais, ele vai fazer um diagnóstico sobre a crise atual e as alternativas. Agradeço uma vez mais a disposição do Cláudio, demais de todos os convidados que estiveram conosco, o René, a Mabel, o John Mário da Colômbia, todos os que estiveram aqui, os brasileiros que nos visitaram. Agradeço imensamente a disposição, atendendo o chamado do IELA, da Jornada Bolivariana, e passo imediatamente a palavra ao Cláudio. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Los felicito por estas nuevas jornadas bolivarianas que nos permiten intercambiar experiencias a escala regional. Todos sabemos que en la última década hemos vivido en Sudamérica un periodo político muy intenso que muchos denominan el ciclo progresista. Y en realidad es un periodo contradictorio. Por un lado es una etapa singular, un ciclo. Por otra parte, hubo grandes diferencias internas en esta etapa entre gobiernos de derecha, de centroizquierda, radicales, y también diferencias en modelos económicos neoliberales, neodesarrollistas, distribucionistas. Y todos percibimos que estamos en un momento de giro, en un punto de inflexión, en una coyuntura de desenlace. No estamos en un péndulo definitivo, estamos en un proceso irresuelto, pero que todos sabemos que en los próximos meses va a tender a resolverse. Por eso, la importancia de estas jornadas, la importancia de los debates que estamos teniendo en este momento clave para el futuro de América Latina. Clave en condiciones económicas internacionales adversas. Sabemos que los precios de las materias primas ya no aumentan, que las exportaciones latinoamericanas declinan y que incluso tenemos un escenario económico distinto a la crisis del 2008-2009. Estados Unidos está liderando cierta recuperación de la tasa de ganancia, cierta
porque no se tiene mucha confianza y no se deciden a subir la tasa de interés, tienen miedo de cuánta recuperación hay, pero Estados Unidos transfirió primero la crisis a Europa, ahora se la transfiere a China, y China está en el centro de la crisis de estos últimos meses. Hay una sobreinversión muy grande, hay una sobreacumulación de capital muy grande, se frenó el crecimiento chino, ya no hay más tasas del 12% anual, y se frena el crecimiento chino, caen los precios de las materias primas, y paradójicamente, América Latina está más afectada por esta coyuntura que por la crisis del 2008-2009. Y está afectada en todos lados. Vuelve el endeudamiento externo de emergencia, hay menor crecimiento en todos los países, hay menos recursos fiscales, y eso se verifica en todos los países de la región. La crisis golpea a todos. Y golpea en primer lugar a los países de los que menos se habla. Golpea a todos los países bajo gobiernos derechistas, México, Perú, Colombia, sobre lo cual no se habla, nadie habla. Y no se habla porque los medios de comunicación no difunden ninguna noticia adversa de ningún país con gobiernos de derecha. Es como si todos los problemas de América Latina estuvieran focalizados en países que no están gobernados por la derecha. Silencian por completo el desempleo, la precarización, la desigualdad imperante en todos los gobiernos conservadores. Silencian los efectos del libre comercio, de la desregulación financiera. Hay un encubrimiento concertado, premeditado, de la CIP, de Televisa, de Oglobo, de Clarín, para hablar mal de un grupo de países y del otro no hablar, no decir nada, como si no existieran. Y por eso conocemos poco del drama cotidiano que sufren los pueblos bajo este tipo de gobiernos. Por ejemplo, se habla muy poco de los padecimientos del pueblo chileno. Se hablan maravillas del modelo, pero nadie dice nada del endeudamiento enorme de las familias, de la precarización laboral, de las miserables pensiones de la jubilación privada. Se habla un poco de los aranceles universitarios porque hay lucha universitaria. Si no hubiera lucha universitaria, tampoco de los efectos de la privatización educativa en Chile. Nadie habla que el único lugar donde hubo un default, una cesación de pagos en el 2015 fue Puerto Rico, una isla bajo control estadounidense que se quedó sin plata para financiar los despojos de sus recursos humanos, naturales, económicos. Una isla que sufre una tragedia todos los días y en un momento esa tragedia llevó a que no tuvieron más plata y se declararon en cesación de pagos. Por ahí, alguna pequeña noticia, cesación de pagos en Puerto Rico. Nadie habla, los grandes medios de comunicación, de la verdadera tragedia de los pueblos de Centroamérica, que cada vez más viven de las remesas de los trabajadores de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, que se van a Estados Unidos y familias, millones de familias, dependen de las remesas que le envían estas familias porque sufren la emigración masiva por desempleo, faltas de oportunidades, pérdida de posibilidades económicas, se van al norte y quedan enlazadas familias que solo dependen de los dólares que llegan de afuera. Y yo diría que de lo que se habla un poco, pero no se habla lo suficiente, es de la gran complicidad de todos los gobiernos de derecha con el narcotráfico.
Hay gobiernos de derecha que son gobiernos del narcotráfico, asociados al narcotráfico, encubridores del narcotráfico. De esto hay que hablar un poco. Es difícil ocultarlo, pero los grandes medios de comunicación se encargan de disfrazar, hablar de algún episodio. Se fugó un narcotraficante. Entonces, durante días hablamos del túnel que hizo el Chapo. Pero hablamos del túnel del Chapo, pero ningún funcionario, ninguno de alto rango en México está preso por complicidad con el narcotráfico. Ninguno. Ciudades enteras, poblaciones enteras, bajo control criminal, y el Estado parece que no tiene responsabilidad. En Colombia, los cárteles de la droga siguen financiando presidentes y partidos. En Perú se compran jueces. De esto no se habla. Tampoco se habla de la corrupción cuando la corrupción es en Guatemala y las manifestaciones populares obligan a renunciar a un gobierno corrupto, de derecha, conservador, en Guatemala. Y yo creo que de lo que no se habla, y nosotros tenemos que empezar a prestar muchísima atención, es del autoritarismo y del terror de las bandas fascistas que actúan en varios países de manera desembozada. El caso más dramático es Honduras. Acaban de asesinar a la dirigente ambientalista Berta, pero no es un caso, son 111 luchadores ambientalistas asesinados en los últimos años, especialmente en un país que está bajo el dominio de la embajada norteamericana. En Guatemala lo mismo. En Colombia hubo 118 asesinatos de militantes populares en los últimos 4 años. En Perú, 253 asesinados en los últimos 9 años. En México sigue la impunidad para los criminales de los estudiantes de Ayotzinapa. Es decir, hay un eje de gobiernos, yo diría el eje de los gobiernos de la derecha establecida, la derecha que nunca se fue, la derecha que sigue y que sigue gobernando a esos países como siempre gobernó la derecha. El problema nuestro, el cambio nuestro, es que la derecha se está extendiendo, que la derecha no está solo en donde estuvo siempre y de donde no se fue nunca. La derecha se está extendiendo y la primera extensión importante es la restauración conservadora de Argentina, es Macri. Macri es el primer desplazamiento electoral significativo de un gobierno de centro izquierda por un gobierno de derecha, y Macri es el gobierno directo de las clases dominantes sin ninguna mediación, sin nada en el medio. Es un gobierno que designó un gabinete de gerentes para administrar el Estado como si fuera una empresa. Usamos el término ceocracia en Argentina. Los CEOs están en el gabinete y dirigen el gobierno como ayer dirigían su empresa. Es un gobierno del ajuste. En 90 días, un ajuste terrible. Transferencias regresivas del ingreso. En 3 meses, Macri creó 1.400.000 pobres nuevos. Devalúa, reduce los impuestos a los ricos, aumenta las tarifas, provoca un aumento del desempleo porque el plan estratégico de Macri es volver al desempleo que tenía Argentina en la época de Menem, en vez de 7, 8, 9%, 20% por arriba. Crear un gran ejército de desocupados para de esa forma ejercer presión sobre los salarios y lograr la reducción de los salarios. Y Macri las tiene todas. Todas, todas. Cualquier maldad que a ustedes se les ocurra, la está aplicando Macri. Acaba de arreglar con los fondos buitres de la deuda externa todo lo que le pidieron, todo. Ellos dijeron, pagame todo, pero es una estafa, todo.
pagame por los abogados, te pago por los abogados. Lo que acaba de pagarle Macri a los fondos buitres va a quedar en la historia como uno de los actos de corruptela en materia de especulación financiera más terribles de la historia argentina, y pronto vuelve el Fondo Monetario a la Argentina para revisar los ajustes de la economía día a día. Y en medio de esto estalló el escándalo de los papeles de Panamá. Y entonces ahora sabemos que Macri es un gobierno de derecha, un gobierno de ajuste, un gobierno represivo. Hay presos políticos, se reprimen las manifestaciones, un gobierno de los bancos, pero además de eso es un gobierno hipercorrupto. Porque Macri, él, su empresa, es una familia de acaudalados, tiene muchas compañías en paraísos fiscales de Panamá para evadir impuestos y para fugar capital. Muchas. Al principio era una, después eran tres, ahora parece que son 12 empresas que la familia Macri no declaró nunca. Están todas en Panamá. Y Macri dice, ah, no, no, yo no tengo, no, no sabía. A mí me nombraron en el directorio, yo aparezco, pero no, yo no, no tengo nada que ver. Como si es un acontecimiento a él. Lo pusieron en el directorio, él no sabía, el presidente de la República. Bueno, lo bueno para Macri es que todo lo que está abajo de Macri, todos sus ministros, todos sus asesores, todos sus amigos, tienen todos empresas offshore que salieron a flote en los papeles de Panamá. Todos, todos fugaron capital, no pagaron impuestos, y ellos ahora hacen el ajuste. Y le dicen al pueblo, bueno, hay que financiar el déficit público, no se pueden más gastos sociales. Ellos, que fugaron capital, que sacaron el dinero del país, ahora le dicen al pueblo, hay que ajustarse porque no tenemos plata. Bueno, ese es el gobierno de Macri. ¿Le quitará legitimidad el escándalo de los papeles de Panamá? No sé, veremos. Esto recién empieza. Macri manipula la prensa, Macri manipula a los jueces, pero Macri no puede manejar un escándalo internacional que afecta al presidente de Rusia, al presidente de Ucrania, al presidente de Sudán. Y como ese es un gran escándalo que combina conflictos entre bancos, entre estados, bueno, quizás Macri termine siendo afectado por eso, veremos lo que ocurre. Pero entonces tenemos un eje de gobiernos derechistas establecidos, un eje de gobiernos derechistas que recién llegó, y ahora también tenemos la novedad que es la derecha golpista, la derecha del golpe blando, del golpe civil, que sus primeros pasos lo dio en Paraguay y en Honduras, y ahora el golpe es acá. El golpe es en Brasil. Nosotros en Argentina vimos en directo ese espectáculo insólito, jamás vi algo así, ese espectáculo vergonzoso de parlamentarios corruptos, reaccionarios, haciendo esa votación que fue una farsa, invocando a Dios, a sus amigos, a sus nietos, a sus familiares, a las compañías de seguros, uno a los militares torturadores, y les confieso que yo estaba estupefacto. No, no, no podía creer que esa gente estuviera decidiendo el futuro de Brasil. No podía creerlo. Bueno, ellos hacen un golpe, lo hacen jueces, jueces que están no solo en Brasil, en toda América Latina, jueces que están reemplazando a los militares en conspiraciones e ilegalidades, que actúan con el auxilio de los medios, pero este es un golpe sin líderes, sin legitimidad, en un escenario de crisis, y por lo tanto augura más inestabilidad y mucha ingobernabilidad. Aquí parece que hay una manipulite, pero no hay un Berlusconi para zanjar una manipulite. Y por eso el establishment internacional está un poco desconfiado, un poco temeroso del curso ingobernable que puede haber en Brasil. Pero en todos lados, la derecha en Centroamérica, la derecha en los países del Pacífico, en Argentina, en Brasil,
¿Quién está detrás? Bueno, en las jornadas bolivarianas no es muy difícil saber que detrás de todo esto está el imperialismo norteamericano. El imperialismo de Estados Unidos está buscando recuperar hegemonía en América Latina, que se corten todos los vínculos con China, con Rusia, que vuelva al patio trasero a ser el patio trasero. Y por eso hay una política exterior más activa, por eso Obama, con su hipocresía y su sonrisa, va de visita a Cuba, ocultando que el embargo sigue, que Guantánamo sigue, pero quieren reactivar a la OEA frente al retroceso que tuvo en los últimos años ante el desarrollo de UNASUR, y lo tienen a Macri para hacer un eje diplomático ante la inestabilidad que Estados Unidos observa en Brasil. Estados Unidos está retomando la iniciativa de este eje derechista general, de la derecha establecida, de la derecha recién llegada, de la derecha golpista, articulada por el Departamento de Estado y manejada por Estados Unidos. Ahora, la gran pregunta es si con este escenario, con esta oleada conservadora, vuelve el neoliberalismo de los años 90. ¿Volvemos a los 90? Recordemos, el neoliberalismo es una práctica reaccionaria, es un pensamiento conservador, es un modelo de acumulación basado en agresiones a los trabajadores, pero que en Sudamérica fue bastante particular. Aquí el neoliberalismo empezó antes, pero enfrentó mayores resistencias que en otras partes del mundo. Tuvo una primera etapa en los 80, en los 90 de ajuste, después vinieron las privatizaciones y toda esa experiencia neoliberal terminó generando desequilibrios tradicionales latinoamericanos que se acentuaron. Los viejos problemas de América Latina se agravaron y se acentuaron con la experiencia neoliberal de los años 80, de los años 90, y finalmente el neoliberalismo terminó reduciendo su triunfalismo y atenuando sus ambiciones. La pregunta es, ¿volvemos a eso? Bueno, no sabemos, pero yo diría que lo que está claro es cuál es el eje económico estratégico actual del neoliberalismo. Yo creo que el centro económico del neoliberalismo es la Alianza del Pacífico. Es un proyecto, es el norte del neoliberalismo, la Alianza del Pacífico. Un gran tratado de libre comercio manejado por Estados Unidos que abarque de nuevo a toda América Latina. Recuerden que Estados Unidos es la principal potencia militar, es el garante militar del orden capitalista global, es el líder de lo que muchos denominamos imperialismo colectivo, tiene el Pentágono, tiene el dólar, tiene Wall Street, tiene tecnologías de la información, pero Estados Unidos venía perdiendo mucho peso en la economía, en la industria y en el comercio. Y ahora está lanzado a recuperar ese espacio perdido, y lo quiere hacer con tratados de libre comercio en todas las direcciones. Un gran tratado con el Pacífico, un gran tratado con Europa y una alianza en América Latina para sostener el tratado con Europa y el tratado con el Pacífico. Y ya tiene sus socios, ya tiene a quién le va a asegurar que las empresas norteamericanas tendrán mercados cautivos para garantizar sus actividades estratégicas, para que nadie entre en esas operaciones que ellos manejan. Bueno, está Perú, está Colombia, está Chile, que ya aceptaron la Alianza del Pacífico con exigencias de liberalización
en materia de propiedad intelectual, de patentes, de compras públicas, de flexibilización laboral, de libre comercio. Ese eje estaba constituido y está reforzado. Pero el objetivo de Obama y eventualmente de Hillary Clinton, Trump, es una incógnita para todos, el objetivo es captarlo a Macri, que Argentina se sume a la Alianza del Pacífico. Y Macri quiere. El problema es que hay que ver si Macri puede. Hay que ver si la cirugía económica que hay que hacer en Argentina, la devastación industrial que hay que hacer en Argentina para ingresar a la Alianza del Pacífico, se puede hacer. Pero Macri no solo quiere, Macri quiere ir a la Alianza del Pacífico y empujar a Brasil a la Alianza del Pacífico, algo que es todavía más terrible. Empezando por destrabar algo más suave, las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea, pero después ir para allá. Bueno, es un objetivo que implicaría una transformación brutal de nuestra región y que esencialmente, desde el punto de vista social y económico, yo lo resumiría la idea que en Argentina y en Brasil el agronegocio quiere negocios con Estados Unidos. El agronegocio quiere negocios internacionales de libre comercio, pase lo que pase con el industrialismo del Mercosur. Y ahí hay una tensión, hay un conflicto, y veremos cómo se desarrolla. Pero el neoliberalismo de la década actual, en el plano económico, es el Tratado del Pacífico. Ahora, el neoliberalismo no es economía, son muchas cosas. El neoliberalismo es ideología. El neoliberalismo es ideología, y aquí la pregunta es, ¿hay algo nuevo en los neoliberales derechistas de hoy, de los neoliberales de los 80, de los 90, o son lo mismo? Bueno, yo creo que acá no hay muchas novedades. No hay muchas novedades. Es de nuevo el viejo pensamiento de la teoría económica neoclásica, con un poquito de ideas conservadores, liberales, tradicionales, con la pimienta que le pusieron los intelectuales de izquierda que se hicieron neoliberales. Acá tenemos la eminencia en esa materia, que es Fernando Enrique Cardoso, que no hay cada, ese hombre antes de morir va a seguir haciendo alguna maldad, ¿no? Ahora hasta Mentero está comprometido ahora hay algo para hacer para la derecha, Fernando Enrique Cardoso va a estar ahí, pero tenemos en otra gente, otros intelectuales, Sebrelli, Castañeda, en América Latina, le dieron algún pimiento al neoliberalismo, pero desde el punto de vista económico es ortodoxia económica, elogios al capitalismo globalizado, fascinación con el mercado, una gran hostilidad al nacionalismo, justificación de las intervenciones imperialistas y de lo que más hablan los Vargas Llosa, de lo que más hablan los neoliberales ahora es de esa aberración que tenemos nosotros que es el populismo, ¿no? Cualquier cosa populista a los neoliberales les parece lo peor. Para ellos, no para nosotros, para ellos populista es cualquier presencia del pueblo en algo, en alguna conquista, en alguna calle, en alguna demanda. Es el viejo elitismo conservador de la historia latinoamericana. Yo solo creo acá que hay una novedad. Quizá esta novedad es insignificante desde el punto de vista teórico, pero es terrible desde el punto de vista político. Y es el peso que tienen los medios de comunicación en la difusión de las ideas neoliberales. No sé, probablemente lo tuvieron siempre, pero quizás hoy pesa más que antes, y por lo tanto, cada vez que un neoliberal domina un medio de comunicación y transmite los valores de la derecha, penetra más profundamente que antes. Para decir lo mismo, pero quizás con otras modalidades, con otra estructura y influyendo por esa vía. En síntesis, la pregunta, la gran pregunta, ¿van a triunfar o no van a triunfar? ¿Van a ganar o no van a ganar? La derecha establecida, la derecha que llega, la derecha golpista, la Alianza del Pacífico,
los neoliberales, sus ideólogos, ¿van a ganar ahora? Yo creo que no lo sabemos. Ellos piensan que van a ganar. Nosotros todavía no lo sabemos. Todo dependerá de la resistencia popular, como siempre. Por el momento la derecha tiene la iniciativa, pero las grandes batallas sociales que se avecinan, están por venir. No, no estuvieron. La batalla está por darse y hay indicios ya interesantes. En países de la derecha, Colombia, Perú, hay muchas huelgas, hay mucha resistencia. En Argentina, el debut de Macri es con el movimiento social en la calle. En el día de mañana va a haber un acto de todas las centrales sindicales de la Argentina por primera vez en muchísimos años. En Argentina, el 24 de marzo, que es el día que se conmemora el aniversario del golpe de Estado militar, es una fecha muy importante para los argentinos, es el recuerdo de los desaparecidos. El último 24 de marzo fue una manifestación gigantesca y no fue una conmemoración del pasado, fue una manifestación contra Obama y contra Macri. Obama, que visitaba la Argentina, la gran manifestación le recordó a Obama que en Argentina hay un sentimiento antiimperialista importante, no hay una clase media de derecha con las bases sociales de Perú, Colombia, Chile, para darle sostén a una ilusión de sueño americano, a la Obamanía que intentaron difundir los medios de comunicación. Y en Argentina hay una construcción militante, por abajo, fuerte, desde el año 2001, que sigue presente. Entonces, en Argentina se avecinan luchas importantes. Yo no puedo opinar, pero desde afuera me parece, y por lo que escuché también aquí, en Brasil es el momento donde puede reaparecer una resistencia popular importante y cambiar el escenario del país. Es decir, si van a ganar o no van a ganar, no lo sabemos. Hay una batalla que recién comienza y hay un resultado totalmente abierto. Segundo tema, ya de la derecha hablé demasiado, hay que empezar con ellos de ahora, pero en fin. Segundo tema, yo creo que en cualquier escenario futuro es evidente el retroceso de los gobiernos de centro-izquierda, de lo que en general se denomina progresistas. Yo prefiero centro-izquierda. Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay. Yo creo que hubo una ampliación interesante de derechos, pero estos gobiernos hicieron, en el mejor de los casos, reformas muy limitadas, mantuvieron el viejo sistema político, las viejas alianzas y algo que ahora apareció como dramático, la vieja corrupción. En el caso argentino, el ciclo kirchnerista es un ciclo donde todas las figuras del poder, todas, desde la cúspide para abajo, en el segmento de gobierno, están muy involucrados en casos de enriquecimiento personal, de malversación de fondos, de estafas al Estado, de fraudes que están saliendo a flote y que son fraudes reales, no son un invento destituyente de la derecha. La derecha siempre fue destituyente, pero los fraudes existen. En Brasil, no les voy a hablar a ustedes, es evidente, en mi opinión, la enorme responsabilidad de la dirigencia del PT en el entramado de corrupción. Hubo recursos con el Presal que fueron utilizados a la vieja manera de comprar y vender decisiones políticas. Los líderes del PT fueron embajadores de las multinacionales y hubo un pacto para gobernar que incluyó negocios turbios a cambio de la aprobación de leyes. Ahora, hay mucha gente que hasta hace poco pensaba que la corrupción
No es un tema importante para la izquierda o para el progresismo. Es un tema menor porque el capitalismo es el capitalismo, hay un capitalismo sin delito, otro con delito. Bueno, ¿por qué darle importancia? Bueno, ahora se ve por qué es importante. Yo creo que es básicamente importante porque cuando las bases populares de un gobierno de centro-izquierda ven, observan, que sus líderes están conectados con la corrupción, el impacto es muy fuerte, el impacto moral es muy fuerte, la indignación es muy fuerte y sobre todo la desmoralización es muy fuerte. No es un problema secundario, pero tiene su explicación. El kirchnerismo en Argentina, el lulismo en Brasil, gobernaron con la corrupción porque asumieron los métodos legales e ilegales del capitalismo para gobernar. Y al asimilar esos métodos, el resultado está a la vista. Ahora, yo creo que estos gobiernos no fallaron solo por eso. Es un elemento. Yo creo que los gobiernos de centro-izquierda fallaron esencialmente en su relación con el movimiento de masas, con el movimiento popular. Hubo un primer periodo de vacas gordas, un primer periodo de altos precios de las materias primas, un periodo con gran ingreso fiscal de recursos que permitió asistencialismo, mejoras sociales, consumo. Pero cuando apareció la protesta, cuando se empezó a notar que un sector importante de los trabajadores ya estaba insatisfecho, estaba molesto, quería más en algunos casos, quería lo mínimo en otros casos, pero quería. Empezaron las protestas dentro de los gobiernos de centro-izquierda. Eso fue, por ejemplo, muy notorio en Argentina en las huelgas de estatales en el año 2014, 2015. Fue muy evidente aquí en las jornadas de julio del 2013. Apareció en Ecuador en las movilizaciones sociales y de indígenas. Bueno, cuando aparecieron esos movimientos, los gobiernos, en vez de buscar puntos en común con el movimiento social, encontrar una acción común contra los enemigos comunes, se enemistó con ese movimiento, en muchos casos dijo que eran de la derecha, y bueno, se alejó, lo cuestionó, lo atacó, y permitió que la derecha haga más demagogia de la que venía haciendo. Ya venía haciendo demagogia, ya venía ganando fuerza, no solo en los medios de comunicación, y encima un gobierno progresista confronta con un movimiento popular, la derecha dice al movimiento popular, yo, la derecha, te vamos a satisfacer lo que ustedes piden. Hay, por lo tanto, un problema de mantener el sistema político, de corrupción, de distanciamiento, hostilidad, olvido del movimiento popular. Y en el plano más económico, el trasfondo económico, yo creo que lo que ha fallado en estos 10, 12 años es lo que muchos denominamos el modelo neodesarrollista, el modelo económico neodesarrollista. No dio resultados. Después de un periodo importante, el resultado no se vio. El modelo neodesarrollista no es neoliberal, no es de privatizaciones, no es de desregulación, no es de flexibilidad laboral, no es de libre comercio. Es un modelo de mayor intervención del Estado, de políticas económicas más heterodoxas, de fomento del consumo y de intento, ahí viene la contradicción más grande de este modelo, de intento de industrialización o de reindustrialización que no se hace en ningún momento. Un enunciado de industrialización. Queremos la reindustrialización. Y quizás lo que diferencia el neodesarrollismo de este periodo, del viejo desarrollismo de los años 50, 60, es la alianza con el agronegocio. Y como esta vez hubo alianza con el agronegocio, los márgenes
para llevar adelante una política industrialista se volvieron mucho más estrechos. Y en todos los casos, pasados los primeros años de bonanza, en todos los casos el modelo neodesarrollista falló porque es un modelo que renuncia a los cambios estructurales que necesitamos en nuestros países para superar el subdesarrollo y la dependencia de exportaciones primarias. Estos gobiernos no aprovecharon el período de valorización de las materias primas para modificar la vulnerabilidad de nuestros países. En el caso argentino, el punto clave, en mi opinión, fue la renuncia a un manejo estatal del comercio exterior, un manejo de todos los recursos del comercio exterior. Se fomentó la soja y se permitió que los dólares de la soja, así como ingresaban, se fugaran del país. Se mantuvo la vieja estructura de la industria, hubo un debilitamiento de la estructura energética, el sistema financiero se mantuvo sin cambios y el modelo falló. En el caso brasileño parece más complicado porque aquí la biblioteca está dividida. Hay muchos autores que yo leo que dicen que este fue un modelo neodesarrollista, otros que dicen que no lo fue, que fue un modelo neoliberal regulado. En cualquier caso, el resultado está a la vista. El resultado ha sido una regresión de la industria, un mayor peso del agronegocio y privilegios para el capital financiero. Ahora, yo tengo la impresión que el lugar más llamativo por donde falló el neodesarrollismo no es ni siquiera Brasil y Argentina, sino es más a nivel de la región, los intentos de integración regional, que fueron intentos neodesarrollistas, no neoliberales. Mercosur, UNASUR, y ahí se habló mucho. Hubo muchas cumbres, hubo muchas reuniones, reuniones de presidentes, una en Quito se inauguró un edificio, se hicieron muchas proclamas, pero ningún avance concreto, ninguno. Todo quedó congelado. Y quedaron congeladas cosas que obviamente se podían comenzar a hacer. Quedó congelada la idea de un anillo energético, conectar las empresas petroleras de todos nuestros países. Se abandonó la idea de un fondo de reserva de divisas de todos los países, de un sistema cambiario coordinado. Y, por supuesto, se abandonó el Banco del Sur. Y el Banco del Sur, más que abandonado, fue torpedeado por Brasil, que no quería un competidor del Banco Nacional de Desarrollo a través de la cual las multinacionales hacen sus inversiones. Entonces, lo más terrible de esto es que se dejó de hacer algo que, si uno lo piensa un minuto, era evidente que había que hacer. Cada país negoció con China su propio acuerdo, cada uno. Todos los países ahora le venden a China, todos. Y cada uno hizo un tratado con China. Y China le hizo a cada uno el tratado que le convenía hacer a China, a cada uno. Venderle, comprarle a China lo que le conviene y asegurarse todas las garantías de los negocios chinos en energía, productos básicos, préstamos financieros. No se podía hacer una negociación del Mercosur, de UNASUR común, conjunta con China. Una gran potencia con una pequeña potencia, un grupo. Pero una potencia con Ecuador, con Brasil, con Argentina. Bueno, ya hemos quedado. El resultado final es que todos tenemos convenios con China y todos los convenios con China son de mayor endeudamiento y atadura comercial de cada uno de nuestros países. Yo creo que el neodesarrollismo permitió cierto crecimiento, pero muchas veces la historia latinoamericana tuvo periodos de crecimiento y después se revierte. Aquí no hubo novedad. En general, esta vez algunos fantasearon con la globalización y dijeron, esta es nuestra oportunidad, América Latina tiene una oportunidad en la globalización, cuando es evidente que ese no es el lugar
por donde América Latina puede progresar. Algunos pensaron que íbamos a imitar el modelo del sudeste asiático, cuando es evidente que la baratura de la mano de obra del sudeste asiático es imposible competir en términos capitalistas en una etapa de mundialización del capital. Y en los hechos, al final, hubo más continuidades que rupturas con el neoliberalismo, porque el neodesarrollismo en sus variantes más progresistas, lo que algunos llamamos el social desarrollismo, el neodesarrollismo super progresista, siempre pensó que no hay alternativas para el capitalismo. Este es el trasfondo último del problema. Lo que tenemos que hacer es un capitalismo redistributivo, un capitalismo más humano, un capitalismo de Estado, un capitalismo que reemplace a los empresarios por los funcionarios con una burocracia estatal eficiente. Y cuando la experiencia va indicando que ese capitalismo imaginario no existe y los heterodoxos giran a la derecha, bueno, los neodesarrollistas progresistas se arrepienten y abandonan lo que eran sus ideas de transformación. Entonces, síntesis de este segundo tema: cualquiera sea el devenir futuro, estamos en un periodo de crisis, de un balance de crisis significativo de todo lo que fueron los gobiernos de centro izquierda y los modelos neodesarrollistas. Tercer tema. Yo creo que en América Latina tenemos un tercer eje dentro del ciclo general, y ese tercer eje son los gobiernos radicales, para llamarlos. O es un eje, el eje Venezuela, Bolivia, Cuba, que yo considero que conforman un bloque diferente a los gobiernos de centro izquierda. Yo creo que, para darlo en un ejemplo, el chavismo es algo muy diferente al kirchnerismo o al lulismo. El chavismo surgió de una rebelión popular, declaró intenciones socialistas, confrontó con las clases dominantes, chocó directamente con Estados Unidos, promovió un proyecto antiimperialista del ALBA. Bueno, nada de esto van a encontrar en Uruguay, Ecuador, Argentina, Brasil. Nada de esto. Y por esta razón, por el carácter radical del chavismo, es que Estados Unidos decidió que con América Latina podían pasar muchas cosas, pero ellos solo tienen una prioridad: derrocar al chavismo. Desde hace 10 años, el Departamento de Estado solo tiene una prioridad: derrocar al chavismo. A tal punto que han mejorado las relaciones con Cuba. Obama puede ir a Cuba, puede reunirse con Raúl, y la reunión con Raúl no modifica en nada la decisión de Obama, del Pentágono y de Estados Unidos, que hay que derrocar al chavismo. Y por eso en Venezuela se vive una guerra económica desde hace muchos años, con desabastecimiento, inflación, contrabando, paramilitares, ONG conspirativas, provocaciones militares. Prueban todo, todos los días se les ocurre. Tienen dos líneas: la línea Capriles, por la vía electoral, la línea Leopoldo López, que es un infame, es un golpista, es un fascista, un hombre que lo mejor que ha hecho Maduro es ponerlo preso, porque dio un ejemplo al mundo de qué se hace con un fascista que conspira como él conspira. Y conspira porque hay un tema obvio: Estados Unidos necesita recuperar la principal reserva petrolera de América Latina. Estados Unidos destruyó Irak. Destruyó, es un país que no existe más. Estados Unidos demuele Medio Oriente. El petróleo no es menor en la geopolítica mundial. Entonces, si alguien destruye Irak, no va a dejar que Venezuela maneje su petróleo. Por esa razón, día y noche los medios de comunicación hablan de Venezuela. Hay un informe que dice que todos los grandes medios de comunicación se reunieron hace varios años y coordinaron que todos los días tiene que haber alguna noticia nefasta sobre Venezuela. Y ahora mismo el Washington Post acaba de sacar un editorial convocando al golpe, y en las últimas semanas
hubo varios militantes chavistas asesinados. Ya uno se acostumbra, pero todos los días algún asesinato, algún uno, otro, todos los días uno más. Entonces, ¿por qué hablo con tanto detenimiento de esto? Porque yo creo que el famoso desenlace del ciclo progresista se juega en Venezuela. La pregunta, ¿a dónde vamos? Vamos a ir a donde termine Venezuela. Lo que pase ahí va a inclinar una balanza en una dirección o en otra dirección. Y yo creo que no es un proceso cerrado. Yo creo que la batalla está, no se definió, está en curso. Y hasta que no se cierre, no tenemos un resultado. La buena noticia, la pequeña buena noticia, es que hasta ahora la derecha no pudo armar un plan coherente de derrocamiento de Maduro desde las últimas elecciones. Han pasado 3-4 meses, pero ya lo están armando. Justo ahora están por lograr las firmas para el revocatorio, pero no logran colocar gente en la calle, no es un dato menor, no logran movilizar a la derecha como se movilizaba antes. Bueno, hay que verlo bien. La mala noticia, o las malas noticias son varias, son muchas. La primera en la que determinó todo esto, la mala noticia comenzó con el fallecimiento de Chávez. Hay veces que un líder cumple un rol insustituible, eso pasa en la historia, nos guste o no nos guste. Imaginemos lo que imaginemos sobre cómo deberían ser los procesos políticos. El líder cumple un papel clave y a veces la falta del líder define un proceso. Chávez no está. Y el problema del chavismo es que el chavismo atraviesa un periodo de vacilaciones, parálisis, desorientación. Un día hace una cosa, otro día hace otra, como resultado de una gran lucha interna dentro del chavismo. Entre un sector socialdemócrata, un sector de funcionarios que solo quieren vivir, seguir, aprovechar el status quo, es la gente que quiere que los empresarios se afiancen en el gabinete, son los que mantienen un plan económico que no se sabe para dónde va, y hay una corriente revolucionaria, no, en distintas instancias del chavismo, desde arriba hacia abajo, que es la corriente que batalla por el poder comunal, por el poder desde abajo, es la corriente que no quiere conciliar con la burguesía, que rechaza el pacto con los especuladores, pero que enfrenta una burocracia muy fuerte dentro del PSV, dentro de todas las estructuras del chavismo, que impide actuar. Y esa es la lucha política, y el desenlace de Venezuela depende mucho de qué pase con esa lucha política. A mí me parece importante registrar que Venezuela no solo se diferencia por el chavismo. En Venezuela y en Bolivia hubo un modelo económico distribucionista, no neodesarrollista. Esto es, si se quieren, un detalle, pero para mí no es un detalle menor. En Venezuela hubo distribución de la renta afectando a las clases dominantes. En Argentina y Brasil se repartió excedentes sin alterar las ventajas de las clases dominantes. Hasta cierto nivel, aunque sé que es discutible, en Venezuela hubo cierto empoderamiento popular y no solo aliento al consumo. El problema de Venezuela es que canalizó la renta petrolera hacia mejoras sociales, hacia el asistencialismo, y no avanzó nada en materia de industrialización, en materia de construir una economía productiva. Y ahora que el precio del petróleo se dio vuelta, ahora que caen los ingresos de petróleo, que hay pocas divisas, se ven todas las consecuencias y los problemas de la economía distribucionista chavista, que eran problemas, ahora son dramas urgentes. O se resuelve o es como ya las medias tintas se acabaron. Ayer decidieron en Venezuela que los empleados públicos solo van a concurrir 2 o 3 días a la semana porque no hay luz. O sea, la economía está muy cerca
de un punto de colapso. Entonces la discusión no es sobre el programa histórico, es qué hacemos mañana. Y hay mucha gente dentro del chavismo, o yo espero que haya mucha gente dentro del chavismo, que dice que hay que terminar con este manejo fraudulento de los dólares, y que es todo el problema de Venezuela. Llegan los dólares por el petróleo, esos dólares pasan subsidiados a manos de una burocracia chavista que se los pasa a una burguesía, que hace contrabando, que desabastece, que reingresa los productos por Colombia y el pueblo sin comida y con inflación. Entonces hay que cortar eso. Y eso se corta nacionalizando el comercio exterior y nacionalizando los bancos, tomando una medida radical. En Bolivia también hay problemas, no de esta naturaleza, es un caso que habrá que pensarlo. Bolivia, con un gobierno radical, ha logrado mantener tensiones menores, no es estratégico para Estados Unidos, parte de un piso de subdesarrollo mayor, logró relativamente neutralizar a la derecha, pero acabamos de ver hasta qué punto Evo Morales se equivocó, hasta qué punto supuso que podía ir a un plebiscito y no podía ir a un plebiscito, y la oleada latinoamericana adversa lo está afectando en un horizonte mucho más indefinido del resto de la región. Por lo tanto, primera pregunta final, ¿no? ¿Hubo o no hubo un ciclo progresista después de tantas vueltas? Yo creo que podemos decir que hubo un ciclo progresista en el sentido que lo que pasó en los países donde hubo rebeliones populares modificó la relación de fuerzas en toda América Latina. Lo que pasó en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, impactó sobre toda la región. Y como impactó sobre toda la región, en toda la década no hubo un ajuste neoliberal clásico. No hubo en América del Sur lo que pasó en Grecia, lo que pasó en Irlanda, el ajuste que hubo en España. No hubo en Sudamérica la tragedia que sufre el pueblo árabe en el Medio Oriente. Se frenó el intervencionismo norteamericano, hubo conquistas democráticas, hubo reformas constitucionales importantes, pero como señalé antes, es un ciclo progresista que se encuentra en su punto final, que se encuentra en un desenlace, porque no modificó la estructura subdesarrollada y dependiente de América Latina. Yo diría, para ser más preciso, que hubo un ciclo progresista con dos aclaraciones, con dos ajustes. Primero, hubo un ciclo progresista, pero no hubo un periodo posliberal. Me parece equivocado el uso del término posliberal para definir lo que ocurrió en la última década, porque posliberal supone transformaciones sólidas que dejan atrás el neoliberalismo. Para que sea post, tiene uno que terminar con el periodo anterior y la estructura primarizada no se modificó, los privilegios de las clases dominantes no se modificaron, por lo tanto, no creo correcto ese término, pero tampoco, segunda aclaración, me parece que no creo que valga la idea de que todo fue igual, para decirlo en un término. Creo equivocado el concepto de consenso de commodities. La idea que América Latina tuvo una fisonomía finalmente uniforme, porque durante la década, consenso de commodities, durante la década, todos los gobiernos terminaron dependiendo de las mismas materias primas exportadas, cualquiera sea su signo. Y ojo, ojo, cuidado con esto. Venezuela depende del petróleo, Bolivia depende del gas, Cuba depende del níquel, pero Maduro, Evo Morales, Raúl Castro no son iguales a Peña Nieto, Macri o Santos. La dependencia estructural de la economía puede ser la misma, pero el tipo de gobiernos es significativamente diferente y por lo tanto tenemos que observar esas diferencias dentro de una estructura general de ciclo progresista. Y bueno, termino con esto.
Termino con este último punto. Todos sabemos que en los próximos meses son de desenlaces y todos sabemos cuál es, por lo menos yo creo que debemos tener coincidencias, que la prioridad es frenar la restauración derechista, los golpes. Pero si queremos resistir construyendo a futuro, tenemos que buscar caminos de construcción política que superen las limitaciones del progresismo neodesarrollista y del distribucionismo radical. Y superar esas limitaciones es construir en política con un nítido proyecto progresista, con un nítido proyecto socialista. Ahí está el furcio. Con un nítido proyecto socialista, no progresista, socialista. Al que me graba, socialista. Un nítido proyecto socialista. Nosotros tenemos que trabajar en escenarios complejos, sabiendo los matices, pero nuestro proyecto es el socialismo. Ahora, ¿qué socialismo? Yo creo que acá lo importante aquí es no descubrir la pólvora, no decir que vamos a empezar de cero, a empezar todo de nuevo, a decir que tenemos que volver a Marx, a suponer que desde Lenin hasta hoy no hubo nada. No, no, no. Hubo mucho. Y hubo mucho en la última década. Y nosotros tenemos que mirar qué hubo en la última década de socialismo que a nosotros nos resulte útil para nuestra construcción de socialismo a futuro. Yo creo que hay cuatro puntas a utilizar. La primera es Venezuela. Es obvio que Venezuela no es un país socialista, nadie lo dice. Pero en Venezuela se discutió como nunca el socialismo. Socialismo del siglo XXI, muchas denominaciones. Pero yo quedé impactado, una de las primeras veces que fui a Venezuela, cuando prendía la televisión y Chávez, socialismo, socialismo, burguesía, no al capitalismo, socialismo, misiones socialistas, planes socialistas, la palabra socialista comenzó a circular en la ideología, en la conciencia del pueblo venezolano. Y lo que hizo Chávez en la rehabilitación del proyecto socialista, del ideario comunista, fue algo, en mi opinión, magnífico. Él reconstruyó un ideal que parecía decaído y dijo, bueno, esto, hacia eso queremos tender nosotros. Y lo importante es que en los movimientos sociales, los movimientos populares, la nueva generación de militantes chavistas absorbieron ese ideal y consideraron ese ideal. Segundo, en Venezuela se ha discutido mucho que si alguna vez hay socialismo en Venezuela, ese socialismo no va a ser multiplicando, añadiendo una nacionalización más a la que hay. A Venezuela no le faltan nacionalizaciones y el socialismo no va a venir porque sumemos al petróleo, a la energía, a los teléfonos, otro más. El socialismo de Venezuela es el socialismo que logre, el proyecto que logre modificar una economía rentista. Y modificar una economía rentista significa construir una economía industrial. Y construir una economía industrial significa construir una cultura del trabajo, de la laboriosidad y de la responsabilidad. Y el socialismo en Venezuela, gran parte de su construcción futura es eso. No es más burocracia del Estado, eso ya hay de sobra. Es por abajo, poder comunal, pero junto con el poder comunal, desarrollar formas nuevas que modifiquen la atadura a un modelo de consumo rentista que penetra a toda la sociedad. Y en Venezuela se ha discutido estrategias, por lo menos a niveles intelectuales. Se ha discutido que el socialismo no es un hecho repentino, ¿no? Mañana voy a declarar que somos socialistas. Es un proceso. Y es un proceso mucho más complejo de lo que imaginaron los marxistas clásicos. Un proceso que ya no cabe pensarlo solo en los términos de Lenin, Trotsky, Luxemburgo. Es un proceso que implica tener en cuenta el manejo revolucionario del Estado, la erosión de la sociedad capitalista, la construcción de un poder popular, tres procesos simultáneos en la construcción popular, por abajo,
en la transformación de la sociedad en el manejo del Estado. Es un proceso. Entonces, en Venezuela no hay socialismo, pero se ha discutido como nunca sobre lo que podría ser el socialismo. Y Bolivia, yo creo que en Bolivia hay dos cosas. Una muy evidente y otra, bueno, a conversar. La muy evidente es el rol de Evo Morales en todos los fondos hablando contra el capitalismo. Un foro indígena contra el capitalismo, medio ambiente contra el capitalismo, jefe de Estado contra el capitalismo. Y cuando un jefe de Estado, cuando un líder popular habla contra el capitalismo, claro, para los que estamos en la universidad, algo más. Para millones de trabajadores, de campesinos, es la llegada de un mensaje que, así de chiquitito, puede contrapesar un poco a O Globo, a Televisa y a Clarín. Entonces, hay un rol, no el de Chávez, pero hay un rol pedagógico de anticapitalista de Evo que me parece interesante. Mucho más controvertido es la idea del socialismo comunitario, más complejo. La idea de retomar a Mariátegui para la Bolivia de hoy. Y si bien García Linera ha escrito cosas sumamente interesantes sobre esto, bueno, ¿hasta qué punto las comunas, la vida comunitaria hoy, ya tan asociada al mercado, permite imaginar transiciones al socialismo por esa vía? Pero bienvenida la discusión. Y tercero, por supuesto, lo más importante, Cuba. Hablar de socialismo es hablar de Cuba, por razones obvias. Cuba nos transmitió a todos el principal ideario político de América Latina de los últimos 50 años. Y es un ideario socialista. Y el ideario socialista de Cuba tiene algo que persiste de básico, porque Cuba demostró a varias generaciones que un país que no tiene absolutamente nada, lo que se dice nada, puede con un esquema económico no capitalista evitar el hambre, evitar la delincuencia generalizada, evitar la deserción escolar, eso con poquísima plata, con muy pocos recursos. Entonces, Cuba demostró que el socialismo tiene que ver en algo con eso, con que con poco dinero podemos resolver necesidades básicas. Y lo demostró. Y al demostrarlo, sigue indicando al resto, mirá, esto se puede hacer. Ahora, Cuba no está en condiciones desde hace por lo menos 20 años de continuar lo que ellos pensaron que iba a ser su tránsito al socialismo. Es obvio. El colapso de la Unión Soviética. Dos cosas, en realidad, no sé cuál pesó más. El colapso de la Unión Soviética y el fin del proyecto del Che, ¿no? La revolución en América. Nicaragua fue el último gran momento de eso. Bueno, esas dos estrategias se modificaron y bueno, Cuba cambió. La Cuba de hoy es la Cuba que tiene 1 millón de turistas, que tiene un mercado de divisas, que tiene convenios con empresas extranjeras, la sociedad cubana ha cambiado, y la sociedad cubana tiene que seguir cambiando, está obligada a incrementar la gravitación del mercado, necesita reactivar el pequeño negocio, necesita la agricultura familiar, necesita reforzar las cooperativas, y este es el gran desafío. Ahí sí. Yo creo que si en Cuba tuvimos una epopeya, una excepcional epopeya en los últimos 50 años, ¿qué nos depara a futuro? Ahí sí que definitivamente no lo sé, porque yo escuché tantas veces en mi vida, se acaba, Cuba se acaba, se termina, no pueden aguantar, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no se acaba, que por lo menos hay que ser cuidadosos y mirar con mucho respeto lo que hace el pueblo cubano. Yo resumiría diciendo que para mí el gran desafío de Cuba es recuperar altas tasas de crecimiento y al mismo tiempo limitar la desigualdad social. Hacer en Cuba lo que no se hizo en China. Recuperar crecimiento económico, mantener sistemas educativos y sanitarios públicos, mantener esa estructura de la sociedad, y yo creo, así como le asigné tanta importancia a la vida y fallecimiento de Chávez, yo creo que la ejemplaridad de la dirección cubana es lo que va a definir esto en una dirección o en otra. El ejemplo del líder. Lo que hace el líder y los que dirigen.
El pueblo mira eso. Si ellos, como en China, tienen mansiones, a sus hijos en colegios privados y son los nuevos millonarios, bueno, es una cosa. Si el pueblo ve ejemplaridad, sacrificio y decisión, es otro ejemplo. Y último detalle. Venezuela, Bolivia, Cuba. Yo creo que en los últimos años tuvimos algo interesante. Se perdió, pero es interesante. Que es que tuvimos la primer discusión de cuál sería un proyecto de transición socialista a escala regional a partir del ALBA. Del ALBA y los movimientos sociales del ALBA. Eso fue una construcción limitada, todavía muy frágil que está, pero el ALBA por primera vez empezó a discutir cuáles deberían ser las medidas de soberanía financiera, de soberanía alimenticia, de soberanía energética, que en una dinámica antiimperialista desenvolvieran una eventual transición de nuestra región al socialismo. El ALBA tuvo interés en que la clase dominante discute a nivel regional y bueno, nosotros tenemos que discutir a nivel regional. Tenemos que tener foros, tenemos que tener instituciones, tenemos que tener jornadas bolivarianas. Y el ALBA, que se define por un proyecto socialista, comenzó a debatirlos, a sugerir ideas para que ese sueño irresuelto de América Latina, que es la unidad continental, se consagre, se verifique, se materialice como un ideario socialista. Entonces, los marxistas, los que apostamos al socialismo, también tenemos que nutrirnos de lo discutido en Venezuela, en Bolivia, en Cuba, en el ALBA. Y tenemos que discutirlo ahora, y termino ahora así, tenemos que discutirlo ahora, en un momento de desenlace, en un momento de batalla, de acción, no solo de discusión. Vamos a necesitar en los próximos meses ideas, pero el cuerpo puesto en la acción, en luchas. Necesitamos actitudes combativas y necesitamos nuestra identidad política de izquierda con nuestro perfil anticapitalista, buscando cimientos para nuestro proyecto en nuestra propia historia, en la convergencia de corrientes socialistas, antiimperialistas, revolucionarias, retomando dos grandes legados que van a nutrir nuestra construcción teórica, que es el legado de la Revolución Cubana y las tradiciones del marxismo latinoamericano. Y yo creo que esa es la mejor forma de actualizar esa vieja lucha de generaciones por un futuro de igualdad, de justicia, de democracia. Bueno, y como esos ideales son compartidos por todos los que estamos aquí, bueno, los felicito por este encuentro y les agradezco mucho la invitación. Bueno, como manda a tradição, fica aberto para as perguntas, considerações de todos vocês. Danilo, por favor. Alguém mais? Boa noite a todos e a todas. Cátia, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre algumas coisas que você colocou aqui. Uma sobre a Venezuela. A outra sobre Cuba. Nós sabemos as limitações que tem Cuba em termos de uma base material. Então, na conjuntura do mundo atual, eu acho muito difícil Cuba poder resolver essas contradições nesse nível. Me assusta quando você coloca que a Venezuela tem que construir uma base material
industrial, papapá, papapá. Eu acho que não há possibilidade mais de desenvolvimento no mundo. Não existe mais base material para crescimento. Os dados que a gente estuda estão demonstrando isso. O petróleo está acabando. Não existe substituição para o petróleo. Mas não é só o petróleo. Todas as matérias-primas básicas da necessária da sociedade industrial também estão em declínio. Então, a gente que pensa o socialismo, eu acho que a gente tem que levar em consideração em qualquer proposta desse projeto, além de construir o sujeito político revolucionário, ou seja, um partido de vanguarda, porque as massas somente não dão conta disso, porque precisamos do conhecimento para dizer para onde nós vamos e como vamos fazer. E dentro desse programa mínimo, uma das questões que eu acho mais difícil de elaborar é essa questão. Outra coisa que eu acho que tem que refletir aí, que você colocou muito sobre a configuração do Transpacífico, mas hoje no mundo que está em jogo, que eu acho que é outro elemento importante, que o Império tem duas estratégias para reconquistar sua dominação do planeta. Qual seja? Os Estados Unidos, a partir do início do século, foi perdendo a sua hegemonia por causa dos seus problemas econômicos. E a crise de 2008 criou uma situação tal que as condições então postas hoje no mundo não é possível mais fazer uma divisão do bolo dentro da burguesia da China, a burguesia da Rússia, a burguesia dos Estados Unidos, as burguesias da Europa, que são as burguesias mandantes, né, que, ou seja, o coração do império. Os Estados Unidos, em frente a isso, estabeleceu duas estratégias. Uma, que seria conseguir um acordo com a China e outro com a Rússia, para, então, acabar de saquear o planeta. Essa é a realidade. É o projeto que está em marcha. Só que tem que as burguesias desse país não aceitam isso. E tem a outra estratégia, uma coordenada pelo Brzezinski, o outro pelo Volcker e outros mais, fundada nos interesses das grandes corporações, que para o império se manter só tem um caminho, que é o caminho de desestabilizar os países para ele poder se apropriar do restante das matérias-primas do mundo. E essa é a guerra que está em curso, que obrigou a Rússia, que estava sendo cercada, e a China, através do Transpacífico, fazer uma aliança forçada. Então fizeram aliança, Rússia, China, convenceram o Irã para entrar na guerra do Oriente Médio, discutiram com o Hezbollah, discutiram com os curdos, que têm uma posição estratégica ali, e com os pessoal sobrante do Iraque, que embora seja destruído, mas a maior parte da população do Iraque é xiita. Foi aceito o acordo porque o Irã não tinha outra alternativa. Não tinha outra alternativa. Né? Porque estava sendo cercado, pressionado, e a Rússia mostrou para eles, olha, depois da Síria é vocês e depois somos nós. Provocaram a destabilização na Ucrânia, para cercar a Rússia. O objetivo, com os interesses da burguesia interna da Rússia, articulado no projeto transatlântico, que era justamente, no momento oportuno, avançar na destabilização da Rússia e se apropriar, porque eles não podem fazer guerra direta. Só que tem que o pessoal se articulou e resolveu intervir na Síria. Chamaram o Israel para conversação, e o recado para Israel foi claro,
Quem ouviu o discurso do Putin em 2007, dizendo textualmente, olha, o mundo é bipolar, na frente da América e todo aquele pessoal lá da Europa, da França, Inglaterra, o mundo é bipolar, a situação é essa e essa e essa. Eles não se tocaram e continuaram com o projeto americano, só que tem que empacou na Síria. A Síria não foi possível destabilizar. Destabilizar a Líbia, enfim, aqueles países todos. Qual o confronto lá agora? A Rússia só entrou na guerra que ela sabia que a guerra era uma armadilha, porque a guerra consome um recurso extraordinário. Então, ela só entrou nessas condições articuladas. Chamou Israel, olha, não se meta na guerra. Se vocês se meterem, vou armar o Hezbollah. Israel sentiu o peso dessa situação, porque o Hezbollah tem uma população grande, bem armada, era uma ameaça para Israel. Então, foi feita a negociação e eles entraram lá para lutar contra as forças articuladas pelos Estados Unidos, que estava armando, financiando os próprios caras do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, e etc. e tal. Então, é esse imbróglio que está aí e que a gente tem que discutir e ver como fazer. Gostaria de um comentário seu, porque você colocou uma parte da estratégia do Império e temos que colocar outra, que isso também tem repercussão na América Latina. Obrigado. Obrigado, Danilo. Companheiro, você. Boa noite a todos, um prazer estar aqui. Meu nome é Bruno, sou estudante de graduação do curso de medicina aqui da UFSC. É um prazer, gostei bastante da conversa, o professor foi bem útil. Eu queria conversar, agora que o senhor comentou essa questão do Obama ali, me deixou bastante curioso, porque nos últimos tempos eu comecei a observar as eleições dos Estados Unidos e me surpreendeu bastante essa questão do fenômeno, principalmente que eu vi no Partido Democrata ali, que tinha com o Sanders e tudo, e eu comecei a repensar realmente o que é esse império, o que seria, né? Se fala sobre essa parte, por exemplo, da Aliança do Pacífico, aí a gente falou sobre os componentes aqui da América Latina, mas e os Estados Unidos? Então, nessa aliança também, e eu me pergunto o que está passando nesse país assim, hoje, porque, observando as eleições, me deu bastante a impressão de que está um clima de mudança, que o povo quer mudança. Inclusive, a gente vê no Partido Republicano ali, o próprio Trump, ele não é a favor, ele tem boa parte da base eleitoral dele na questão de contra os tratados de livre comércio. E segundo ele, tanto ele quanto o Bernie, isso tem tirado bastante emprego do povo norte-americano, do povo dos Estados Unidos, tem tirado bastante emprego, isso é ruim, é bom para os grandes empresários, eles comentam isso, eles têm um debate sobre isso nos Estados Unidos. Inclusive, a grande disputa até nessa eleição lá era qual candidato ou não recebia financiamento de Wall Street, isso era um dos principais argumentos contra ou a favor de um candidato. Isso me surpreendeu muito, porque eu não conhecia muito a realidade dos Estados Unidos, até então eu sempre tinha pensado os Estados Unidos como... Basicamente, assim, eu não estudo, não sou dessa área também, mas eu sempre pensei como um país extremamente conservador, em que o povo não tinha esse tipo de consciência, e quando eu vejo esse tipo de coisa, principalmente com o Bernie ali no Partido Democrata, isso me fez repensar assim, se a mudança que pode ocorrer aqui na América Latina não passa por uma mudança lá em cima também. Eu comecei a ficar triste nesses últimos tempos com o que começou a passar aqui com os governos da região. Eu lembro que eu estava no Uruguai, quando aconteceu a eleição na Argentina, no estágio lá, da medicina de família, gostei muito, foi muito político esse estágio também. Eu fiquei muito triste que estava acontecendo, tanto na Bolívia, aqui depois daquele plebiscito que o Evo perdeu e tudo, na Venezuela, a crise, mas quando eu vi isso nos Estados Unidos, eu comecei a pensar se realmente, talvez, a gente não pode ver o povo desse país, às vezes, como um aliado na mudança e como uma ponte para um futuro melhor, assim, isso que eu fiquei pensando, não ver talvez como somente, claro que tem muita gente, né, de lá que endossa bastante essa ideia conservadora, mas me parece que tem um país que está ficando cada vez mais indo para a esquerda, assim, não sei, é a impressão que eu tenho. Danilo. Boa noite a todos e todas, meu nome é Marino, estudante de pedagogia aqui da UFSC, sou membro do IELA. Professor, obrigado pela
pela participação, né? Primeiramente, gostaria de agradecer. E queria apontar uma divergência que a gente tem, que acho que é importante ser colocada. Eu não considero o governo, o antigo governo argentino e o petismo como no campo da centro-esquerda. Que para mim, eu não sei como o professor define a centro-esquerda, mas para mim é importante vir colocar essa questão principalmente, porque o governo aqui, a primeira coisa que o PT fez foi a reforma da Previdência, botou o trabalhador para trabalhar 5 anos a mais. Pô, todos os ganhos sociais que o PT conseguiu elaborar foram em cima do endividamento da população brasileira, da classe trabalhadora brasileira, dando dinheiro para a burguesia. Todos os programas, sem exceção. Bolsa Família, FIES, tudo. Então, veja pela minha condição familiar, eu e minha mãe somos endividados até o pescoço. Minha mãe, eu pago 1/3 do meu salário com dívida, porque eu já estava no governo PT, porque tem que passar dinheiro para a classe dominante, para a burguesia. Então, acho que isso é uma questão para mim que ainda senão faltou na tua análise, enfim, não foi só eu que apontei, que é o quê? Faltou falar de classe trabalhadora, faltou falar de burguesia, o progressismo, não. O progressismo que é apresentado pelo PT é a burguesia. A burguesia, que ela não é progressista. Ela não quer esse progressismo. Por sinal, a Dilma só cai agora, por quê? Porque não conseguiu dar o ajuste que a burguesia brasileira precisava. O Levi não fez o que devia. E agora está sendo cobrado. A Dilma cai. Agora a pergunta é se o Temer vai conseguir fazer com o Serra como ministro da Fazenda. Mas não adianta colocar eles como um campo de... do nosso lado. O PT não está do nosso lado, nunca teve desde que entrou no poder. Para mim isso é muito importante colocar. Eu gostaria que se definisse melhor isso que você coloca enquanto centro-esquerda, porque se for só para dar crédito para o trabalhador se endividar, para dar dinheiro para a burguesia, para mim fica complicado, enfim. É isso, obrigado. Alguém mais? Bueno, então eu vou passar a palavra ao Cláudio para ele responder as perguntas e fazer as suas considerações finais. Bueno, algunos breves comentarios, ¿no? De lo que me han planteado aquí. Yo creo que evidentemente hay que mirar muy bien toda la estrategia de Estados Unidos en el mundo y en función de eso lo que ocurre en América Latina, ¿no? Lo ha señalado muy bien un comentarista. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que la estrategia de Estados Unidos hacia la periferia es el saqueo, la devastación, apropiarse de los recursos. Lo que ha hecho siempre el imperialismo en todos los momentos. Y ahora estamos viendo una forma particularmente perversa y terrible de saqueo, sobre la cual no se registra, no hay suficiente conciencia, qué es lo que ha ocurrido en el mundo árabe. Estados Unidos ha devastado 4 países, los liquidó, los anuló, en 15 años. Afganistán existía como país. Bueno, hubo una intervención, segunda intervención, Afganistán no existe. Es un conjunto de tribus que contrabandean opio, pero el país no existe más, no tiene ninguna estructura. Distintas milicias. Después Estados Unidos destruyó Irak. Destruyó. No se sabe si con 600.000 muertos, 3 millones de muertos. La intelectualidad desapareció, la clase profesional desapareció. La sociedad se dividió en chiitas, sunitas, kurdos, que están en una guerra permanente. El país se devastó. Y el petróleo iraquí es contrabandeado en un país que dejó de existir. Irak era un país y dejó de existir. Después Estados Unidos destruyó Libia, era un país, bajo el mandato de Gaddafi, que era muy cuestionable su liderazgo, invadieron, destruido. Un país dividido en 3 partes, gobernado por 3 grupos de fundamentalistas que combaten entre sí. Y ahora está destruyendo Siria. No sabemos cómo va a terminar lo de Siria. ¿Para qué? Bueno, para apropiarse de los recursos. Es el viejo colonialismo que hace que choquen entre sí
distintos grupos nacionales. Estados Unidos fomenta a los grupos fundamentalistas. Después los grupos fundamentalistas hacen un atentado en Estados Unidos y Europa y después vuelven a invadir. ¿Por qué relato todo esto? Porque nosotros en América Latina tenemos que saber que ese es un destino posible para nosotros. Una posibilidad. No es que el Departamento de Estado, en los cálculos de los estrategas norteamericanos, es destruimos el mundo árabe, o invadimos Ucrania, o provocamos a Corea. No, América Latina es América Latina. Y lo importante de la última década, lo que tenemos que tomar conciencia, es que por un conjunto de cambios en la correlación de fuerzas del ciclo progresista, que colocaron a Estados Unidos en un nivel limitado con la OEA en retroceso, manteniendo la sexta flota pero sin invadir, Estados Unidos no pudo hacer ninguna invasión. Las viejas invasiones no las hizo. Pero Estados Unidos tiene la sexta flota, tiene 6 bases en Colombia, tiene 9 bases en Paraguay, tiene 9 bases en Perú, y si cambia la correlación de fuerzas, Estados Unidos va a volver a invadir. Esto es importante ver, que no es que el mundo árabe es algo lejano. Estados Unidos querría hacer en Venezuela lo que hizo en Irak, exactamente lo mismo. No lo pudo hacer y no lo puede hacer, pero ojo, entramos en un largo proceso de crisis y de disputas y sepamos que va a estar en juego también eso. Por el momento, como Estados Unidos no puede invadir, está recurriendo a los golpes blandos, al golpe destituyente, ¿no? Que es la nueva modalidad, pero es una modalidad con los jueces, con los medios de comunicación, con los parlamentos, pero tiene que haber una fuerza militar. Esa fuerza militar no es autóctona, los militares no vuelven. Esa fuerza está más internacionalizada. Entonces, hay que mirar la problemática de Estados Unidos y señalo esto porque nos involucra a todos nosotros. El mensaje antiimperialista de Chávez, el mensaje antiimperialista de Evo es clave. Y ojo, si América Latina pasa a estar gobernada por Macri, por un Macri en Brasil, por un Macri que ya hay en México, los tres grandes, por un Macri que ya hay en Colombia, que ya hay en Perú, la situación es adversa para esto clave que es la resistencia a las agresiones del imperialismo. En un solo ejemplo, Macri en 90 días de gobierno ya arregló con la CIA, con el FMI y con la DEA que vuelven a la Argentina a inspeccionar el país. Y si un gobierno de derecha gana en Brasil, ¿cuánto tiempo va a tardar en permitir que los servicios de inteligencia norteamericanos vuelvan a tener sus oficinas dentro del país? Entonces, la lucha, entender al imperialismo es clave, y entender a Estados Unidos es clave, me parece también, en el sentido que mencionó el compañero, en el sentido interno. Y ahí viene el otro tema que es muy importante. Estados Unidos está cambiando afuera y está cambiando adentro. Y está cambiando adentro en el hecho que al internacionalizar la economía, las empresas de Estados Unidos se van fuera del país, deslocalizan la producción y desindustrializan el país. Entonces el país se segmenta, pierde empleos industriales, sube la desocupación, se sustituye la mano de obra y genera un descontento social, un descontento político importante que aparece en los momentos de las elecciones. La verdad que lo que ha ocurrido en estas elecciones con Trump y con Sanders es llamativo. No es que no ocurrió antes, nunca ocurrió tanto. Nunca apareció un Trump y nunca apareció tanto un Sanders. Yo creo que lo de Sanders es efectivamente interesante por el peso que tiene en la juventud, por el mensaje que ha hecho. Y aquí también hay algo interesante para nosotros. La primer gran minoría cultural inmigratoria de Estados Unidos son los latinos. Estados Unidos tiene 40 millones, 30 millones de personas, entre 30 y 40 millones de personas que manejan el español o hablan en español. Y la cultura política latinoamericana, por primera vez en la historia, penetra en Estados Unidos. Entonces, también hay un fenómeno contradictorio que nos tiene que hacer abrir a nosotros
horizontes de nuevos campos de desarrollo de nuestras ideas ahora entre los latinos que están en Estados Unidos. Un último punto, ¿no? Que es el más complejo. Bueno, te lo voy a sintetizar así de manera improvisada. Toda mi descripción es que hay tres tipos de gobiernos. Que hay gobiernos de derecha, de centroizquierda y radicales. Y la diferencia entre los gobiernos, entre los tres tipos de gobiernos, yo la miro por la relación que tienen esos gobiernos con Estados Unidos. Los derechistas son títeres de Estados Unidos. Los de centroizquierda son autónomos de Estados Unidos. Y los de izquierda, los radicales, están en confrontación con Estados Unidos. Por ejemplo, yo pienso que Lula y Kirchner, los dos, tuvieron una política exterior más autónoma frente a Estados Unidos que la que tiene Peña Nieto. No es lo mismo UNASUR que la OEA. No es lo mismo tener bases militares en Colombia que idear un ejército, un Ministerio de Defensa latinoamericano. Entonces, yo defino el gobierno de centro izquierda en primer lugar por su relación con el principal poder presente en América Latina, que es Estados Unidos. Si son subordinados, autónomos o están en conflicto. Segundo, yo defino centro izquierda por la relación que tienen con las clases dominantes. Yo creo que los gobiernos de derecha son gobiernos de la clase dominante en su expresión pura. Por eso Macri asumió y al otro día sus ministros son los de las empresas. Y ahora me enteré que la ceocracia es un modelo que Macri copió de Piñera en Chile y de el PAN en México, de ¿cómo se llamaba el del PAN? Fox. Que parece que cuando llegaron, porque es el comportamiento natural. O sea, para ellos es, ellos se comportan así, bueno, ¿quién va a ser mi ministro? Y lógico, con el que estuve tomando anoche un cóctel, el hombre del CEO. Entonces lo llamo y es tan ridículo que me comentaron, no sé si es cierto, pero si no es cierto, parece cierto, que un ministro de Macri, en un día que estaba trabajando en el ministerio, se cansó y dijo, bueno, te dejo un minuto. Se fue a su oficina, a dos cuadras de su empresa, y siguió trabajando en la oficina. Y después volvió. O sea, físicamente esa gente no tiene diferencia. Era presidente de Shell, ahora es ministro de Energía. Bueno, me olvidé un papel, voy a mi oficina de Shell y lo traigo. Bueno, esos son los gobiernos de derecha. Yo no creo que esa es la relación de las que esa relación de un gobierno de derecha con las clases dominantes sea la relación que tuvieron Kirchner y Lula con las clases dominantes. Yo creo que un gobierno de centro izquierda tiene una relación, es un gobierno de las clases dominantes, ojo, pero es un gobierno que arbitra en las clases dominantes, arbitra y toma cierta autonomía. Se apoya en un sector, toma en el otro, confronta con uno. En el caso de Lula se vio poquito, en el caso de Kirchner se lo vio nítido, claramente. Kirchner y Correa también son gobiernos que han arbitrado entre los distintos sectores de las clases dominantes. En ese sentido, son gobiernos de la clase dominante, son gobiernos capitalistas, son gobiernos de la burguesía, pero que mantienen cierta autonomía. Y los gobiernos radicales son gobiernos que están en choque con las clases dominantes. Chávez confrontó con la burguesía venezolana, chocó con la burguesía venezolana todos los días. Y el tercer punto por el cual yo defino al gobierno de centro izquierda es ya no por la relación con Estados Unidos o con las clases dominantes, sino su relación con las clases populares. Bueno, el gobierno de derecha es un gobierno que su relación con las clases dominadas populares es palos y saqueo. Derecha es un gobierno que golpea a la clase popular. Por eso es interesante ver que en el ciclo este de materias primas ascendentes, la situación en Perú o la situación en México de los sectores populares siguió siendo tan desastrosa como antes. Es como si nada hubiera ocurrido. Hubo materias primas que subieron y los asesinatos siguieron siendo los asesinatos, la miseria siguió siendo la miseria, no cambió nada. Yo creo que los gobiernos de centro izquierda son gobiernos que tienen otra relación con el movimiento popular. Una relación de concesiones en el primer periodo, de mejora del consumo, de reformas sociales, y cuando gira la situación económica, cuando no pueden más, de tensión, de confrontación, de distinto tipo. Correa confronta, Kirchner no llegó
a confrontar, se distanció mucho. Lula ha perdido todo contacto con el movimiento social, pero no es Peña Nieto, no es un gobierno que asesina al dirigente. En Colombia, si yo soy un militante social, me pueden matar al otro día por este discurso. Bueno, no es así, no funciona el gobierno de Lula o el gobierno de Kirchner. Sería muy ciego de nuestra parte no notar esa diferencia y no notar las ilusiones que lógicamente generó eso en el movimiento social. No voy a hablar de Brasil, hablo de la Argentina. Obviamente el kirchnerismo creó, tuvo un sostén popular muy importante. ¿Por qué hay mejoras sociales? Porque la gente después se desilusiona. Ahora, la relación con las clases dominantes de los populares, de los gobiernos radicales también es distinto. Son gobiernos, no es que conceden, están en el movimiento popular, participan del movimiento popular. Tienen una relación más contradictoria a través de sus líderes con el movimiento popular. Entonces, bueno, para hacer un esquema, yo creo que este es el esquema con el cual yo divido, me baso para hacer esta caracterización, y termino con esto. Ojo con equivocarse. Ojo porque cuando la derecha prepara un golpe contra un gobierno de centro izquierda, no es lo mismo. Y yo creo que es un gravísimo error decir, son todos iguales, no es mi problema. Si hay un golpe de la derecha como el que están preparando ahora, yo creo que lo primero es resistir ese golpe y no decir que va a ser lo mismo una cosa que la otra. Entonces, tiene consecuencias políticas, es una caracterización analítica, pero tiene efectos en el razonamiento político. Bem, naturalmente que eu quero agradecer ao Cláudio Klatt pela sistemática e estimulante exposição, também a presença de todos vocês aqui durante esses três dias, reafirmar em nome do Instituto que é sempre muito trabalhoso fazer uma jornada bolivariana. Queria agradecer também a todos os nossos convidados que se deslocaram, que permaneceram conosco esses três dias, e dizer que o ano que vem, nessa mesma data, nesse mesmo local, aqui estaremos insistentes, defendendo o pensamento crítico latino-americano, defendendo uma universidade que derrote o academicismo e estimule a prática intelectual. Também queria registrar aqui que nós tivemos essa jornada presença de gente de várias partes do Brasil, do Tocantins, do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Joinville, várias cidades que vieram para cá, de Curitiba, que participaram conosco. Foi um prazer ter todas essas pessoas aqui. Enfim, muito obrigado pela audiência que vocês sempre dão para as jornadas. Muito obrigado pela presença e boa noite. Nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político.